Damos la cordial bienvenida a todos nuestros televidentes, de manera particular a la televisión de la Sagrada Familia de los Estados Unidos, a la televisión de Maranatá de TV de la Argentina, Canal Brochero de la Argentina. Esta misa que se celebra hoy en la Gruta de la Natividad es por todos y cada uno de los benefactores de la custodia de Tierra Santa. El padre custodio, Francisco Patún, es la persona que preside esta celebración en el lugar del nacimiento de Jesús. Hoy, en este lugar, esplende una gran luz, porque ha nacido para nosotros el Señor. Dios omnipotente será el suyo nombre. El príncipe de la paz, el príncipe de la luz, el de la eternidad, y el su reino no tendrá fin. En este momento el Padre Custodio está incensando la mangiatoia, el lugar donde Jesús, luego del nacimiento, es puesto por María, su madre, junto a José, el lugar donde los peregrinos visitan frecuentemente. Ahora procede a incensar el altar de de los Reyes Magos, Gaspar, Gabriel y Baltasar, lugar donde también es venerado por todos los peregrinos que vienen a la tierra de Jesús. Estamos en un momento importante de la celebración que el Padre Custodio ha querido compartir con todos los televidentes y con todos los que nos siguen también a través de las redes sociales. Una misa de acción de gracias por todos y cada uno de los benefactores de la Tierra Santa, que a pesar de las dificultades han seguido colaborando y apoyando en las obras que la custodia tiene en toda la Tierra Santa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Siamo radunati insieme per celebrare l'Eucaristia qui Stiamo nella Grotta reunidos juntos della para celebrar Natività, esta Eucaristía il luogo dove en el il lugar bambino Gesù, il donde figlio di Dio, è Jesús nato da è Maria, nacido de María, dove ancora c'è la mangiatoia el nella lugar donde se quale encuentra la Maria mangiatoia. depose il bambino Gesù dopo averlo avvolto in fasce. E in questa celebrazione vogliamo pregare in modo speciale e particolare En esta per tutti i celebración queremos benefattori della rezar de Terra manera Santa, particular por all'avvicinarsi todos y anche cada del uno de los tempo del benefactores de Natale, la Tierra Santa, chiedendo al Signore che ricolmi di pidiendo al ogni bene Signore tutti que les coloro che retribuya amano la Terra Santa, tutti con coloro muchas che del loro bendiciones cuore desiderano essere qui come todo el pellegrini. apoyo y la All'inizio cercanía della espiritual que tiene celebrazione, con per celebrare nosotros, degnamente i Santi Misteri, nos riconosciamo i preparamos nostri para poder peccati. participar dignamente en esta liturgia, en esta Eucaristía. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. El momento de la piedad que nos prepara para poder participar dignamente de esta Eucaristía. Nos acompañan también el coro de las hermanas de Santa Brígida, que cada jueves vienen a animar la liturgia en la Gruta de la Natividad, que es la misa cantada que por status quo cada semana celebramos. Christe,
Preghiamo. La orazione colecta. Signore Dio Onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce del tuo Verbo qui fatto uomo, fa che risplenda nelle nostre opere il mistero della fede che rifulge nel nostro spirito, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Seguidamente tendrá la liturgia della parola. Questa prima lettura è stata tomata dal profeta Isaia, del capitolo numero 41, del capitolo 41, 13 al 20. Non temere, io ti vengo in aiuto. Non temere, vermiciattolo di Giacobbe. In questo testo il Signore nos dice che non tengamo miedo. Il Signore è il nostro Redentor, è il Santo di Israele. Ecco, ti rendo come una trebbia acuminata, nuova, munita di molte punte. Tu trebbierai i monti e li stritolerai, ridurrai i colli in pula. Li vaglierai e il vento li porterà via, il turbine li disperderà. Tu invece gioirai nel Signore. Tu in cambio te le relazioni del Signore, che era il Santo di Israele. I miseri e i poveri cercano acqua, buscaranno acqua. La loro lingua è riarsa per la sete. La lingua di ella si desatarà per poter alabare al Signore. Io, Dio di Israele, non li abbandonerò. Io, il Signore di Israele, non li abbandonerò. Sulle colline, farò salire l'acqua dello rio. Cambierà il deserto in un lago d'acqua. Cambierà il deserto in un lago di acqua. La terra deserta in zona dove realmente pueda sorgere algo di vita. Nella steppa porrò cipressi, olmi e abeti, perché vedano e sappiano, considerano e comprendano a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore, lo ha creato il Santo di Israele. Tutto questo parola di Dio. La mano del Signore e lo ha creato il Santo di Israele. Il Signore è misericordioso e grande nell'amore. Il Signore è misericordioso e grande nell'amore. È il Salmo responsoriale al quale noi accompagniamo. E benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Il Signore è misericordioso e grande nell'amore. Ti lodino, Signore, ti alaben, Signore, tutte le tue opere. Ti bendigan todos tus fieles. Digan la gloria de tu reino. A parlano la tua potenza. Hagan conocer a los hombres las tuas obras y hagan resplandecer la gloria del tuo reino. Tu reino, Señor, es un reino eterno y tú dominas de esquina a esquina. Nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio, que será tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo del 11 al 15. Stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere il giusto. Si apra la terra e germogli il Salvatore. Alleluia. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Il Signore sia con ustedes. Dal Vangelo secondo Luca. Procede a incensare il libro dell'Evangelio, che sarà proclamato dentro di poco.
In quei giorni, in aquel tiempo, Jesús dice a la multitud: ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, in questa città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. In la città di Nazareth, questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, incontrerà un niño envuelto en pañales en la mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine delle e immediatamente luego apparenza junto a los ángeles una multitud de gente che alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en el alto del cielo y paz en la tierra a todos los hombres que ama el Señor. Palabra del Señor. Ahora el Padre Custodio dirigirá una reflexión. Carissime sorelle, carissimi queridos hermanas y hermanos, el Señor les dé la sua paz. El Señor es misericordioso e grande en el amor. Este es el salmo que habíamos nosotros repetido hace poco. Estamos en la gruta de la Natividad en Belén, en el lugar que Custo dice, el lugar en que María puso al bambino Jesús dopo haber dado a luz. Estamos aquí en el lugar en que la misericordia de Dios se ha manifestado con un volto del niño Jesús, que lleva en el nombre la misma misión de salvar a nosotros de los pecados y de todo aquello que a veces nos interrumpe en nuestra vida. Aquí vinieron los pastores después de haber escuchado el anuncio del ángel y haber visto al bambino. El corazón suyo se llenó de alegría. El altar en el cual se celebra esta Eucaristía es el altar de los Reyes Magos, que nos recuerda cómo también en aquel lugar los sabios del Oriente están llamados a venir a adorar a Jesús Bambino, a ofrecerles los dones, el oro, el incienso, la mirra. Las lecturas que hemos escuchado son para nosotros de gran ayuda y de gran consolación, especialmente en este tiempo difícil como aquello que estamos viviendo. Nos revela que el Señor es misericordioso y es grande en el amor, exactamente como debemos proclamarlo en el Santo Responsorial. Lo dice aunque el Señor a través de la parábola del profeta Isaías: que no tengamos miedo, yo vengo en tu ayuda. También las palabras del Salmo 144 para nosotros son parábolas que nos llevan a una consolación, a una esperanza a cada uno de nosotros. Bueno es el Señor hacia todos nosotros. Su amor se extiende por toda la creación. En un tiempo en que estamos viviendo, atravesando muy difícil, como aquello que estamos viviendo,
No debemos más nunca olvidar que aquí en Belén el Hijo de Dios se ha hecho hombre, se ha hecho niño para hacerse uno de nosotros, el Salvador del mundo. Aquel que se manifiesta, manifiesta la cercanía de Dios, el su amor, la misericordia, la salvación suya. El mensaje de la Navidad que estamos prontos a vivir no es un mensaje por los tiempos en cual todo va bien, es un mensaje en un tiempo difícil para describir la situación en la cual Jesús viene en el mundo. El evangelista Giovanni nos dice que la luz esplende, alumbra en medio de las tinieblas, y las tinieblas no son seguramente sofocadas. Jesús nace en un momento histórico muy difícil, en la oscuridad. Il crudele e potente re Erode lo cerca per ucciderlo. Pero sabemos también que Jesús, cuando nace, no encuentra la hospitalidad, y por ello María junto con José se deben refugiar en un lugar, en una gruta, que eran habitadas seguramente por personas muy sencillas. Sabemos también que cuando los reyes magos lo encuentran para adorarlo y ofrecerle lo mejor que ellos tenían, contemplan. Nos dice, si la nuestra situación es difícil, si el contexto en el cual estamos viviendo es de oscuridad, de sufrimiento, las circunstancias en las que nosotros vivimos, ahora estamos en una situación interior mejor, para comprender qué cosa significa que el niño Jesús, con su nacimiento, ha venido para aportarnos la salvación. Quien sufre porque en las tinieblas se realegra seguramente de ver esta luz brillante, también por una pequeña luz. Quien atraviesa un momento de dificultad seguramente se alegrará al saber que el mismo Hijo de Dios ha elegido de convivir con nosotros la propia dificultad. Quien ha comprendido que la vida es un don de Dios, como los magos, buscará de ofrecerle los propios dones más preciosos al Señor, compartiendo aquello que ha, que tiene, con quienes realmente tienen necesidad. Si el Señor es misericordioso y grande en el amor, debemos acordarnos que es un grito, es un clamor que la figura de Juan el Bautista nos ofrece, y que él nos está llamando sobre todo a la conversión, es decir, a no conformarnos con nuestra mentalidad, a la mentalidad de este mundo, más a la perspectiva del futuro, a la palabra de Dios. Nos invita sobre todo a acoger esta invitación del Bautista a preparar y acoger a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios, nuestro Salvador. Acojamos esta invitación de Juan el Bautista para saber luchar con nosotros mismos, para poder aprender y poner a Jesús en el centro de nuestra vida, en el primer lugar de nuestras elecciones, más arriba de cada uno de nuestros intereses. Es así que nos disponemos a acoger la misericordia y el amor que Jesús ha llevado al mundo entero con su nacimiento y ha cumplido con su pasión, muerte y resurrección y con el don del Espíritu Santo. E vi invitiamo a fare comunque un pellegrinaggio spirituale. Vi invitiamo cioè a essere qui col vostro cuore e col vostro spirito e a prepararvi a celebrare il Natale. Sabemos que muchos de ustedes quisieran venir en este lugar santo, en este periodo, como peregrinos, para vivir en la Navidad en Belén. Como hermanos de la custodia de Tierra Santa, les aseguramos a nosotros una constante y constante recuerdo en la oración. Les invitamos a hacer unión con nosotros espiritualmente,
Les invitamos a ser con nosotros, sobre todo, un solo corazón, con ustedes, con un solo espíritu, a prepararnos a celebrar la Navidad a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. La noche de la Navidad, nosotros estaremos todavía aquí para celebrar el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de nuestro Salvador. Este día será también un día espiritualmente muy particular. Que el Señor done a cada uno de nosotros y de ustedes la gracia de sentir al niño Jesús vivo dentro de ustedes, con la capacidad de poder transmitir esta alegría, este gozo profundo que este bambino, que este niño divino ha puesto en medio a nosotros. Que así sea. Estamos en un momento de oración, luego de esta reflexión que nos ha dirigido Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, sobre el sentido del nacimiento de Jesús en estos tiempos difíciles. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se ha encarnado en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según la Escritura, y subió al cielo y está sentada a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro que vendrá. Amén. Amen.
pellegrini e bisognosi di salvezza, siamo giunti oggi qui a Betlemme, dove contempliamo il mistero della nascita seguida del Signore nostro la oración de fieles e della sua manifestazione con las intenciones de la iglesia, popoli, fatti attenti alla sua los parola, pueblos, rivolgiamo a lui la nostra personas. Preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci Gesù Salvatore del mondo. Escúchanos, Señor Salvador del mundo. Vogliamo dire il nostro grazie, Signore. Queremos decir gracias al Señor. Gracias a Dios Padre por el grande amor con nosotros, por mandarnos a su Hijo Jesús, que es nuestro Dios. Gracias a María, su madre, por esa actitud de fe a la voluntad del Espíritu. Y nuestra gracias di gioiosa testimonianza del mistero della tua incarnazione. Por el misterio de la encarnación. Ascoltaci Gesù, Salvatore del mondo. Escúchanos, Señor, Salvador del mundo. Accoglie il nostro grazie anche per i cristiani. Acoge nuestra oración por todos los cristianos de este lugar. Rendici attenti alle loro necessità. Estate attento a sus necesidades para que ellos también puedan testimoniar la fe. Ascoltaci, Signore. Señor Jesús, que has venido a traernos la paz, escucha la oración de los habitantes de esta ciudad. Acoge el grito, míralos, la propia condición. Di saper collaborare con ogni te pedimos que nosotros sepamos colaborar con ellos, con la justicia y la paz. Signore Gesù, bambino di Betlemme, a te rivolgiamo Señor Jesús, una preghiera niño de Belén, speciale per i bambini di Betlemme. Te pedimos por todos los niños de Belén, para que sappiano in ogni circostanza, para que sepan que en diferentes circunstancias, il rispetto che dobbiamo a tutti i bambini, impegnandoci per la costruzione di un mondo più giusto, seamos justos y podamos construir un mundo más justo, donde cada niño pueda ser acogido y pueda crecer en paz y armonía. Signore Gesù, Señor Jesús, dalla Vergine Maria, nacido de la Virgen María, madre, tutte le madri, dona loro te pedimos por todas las madres, spirito di sacrificio, e la gioia di che le des el espíritu de sacrificio y la alegría de saber que son madres. Benedici le nostre famiglie, Signore. Bendice, Señor, nuestras familias. Benedice de manera particular las familias de nuestros benefactores de la Tierra Santa. Perdona a las familias. Concordia e la pace, l'operosità serena, la sobrietà di vita, la preghiera e la gioia di sapersi sostenuti e guidati dalla tua parola. Preghiamo. Accoglie le nostre preghiere, accoglie, Signore, nostra oración, la nostra sincera riconoscenza, che è frutto del nostro sincero riconoscimento in questo luogo santo, nos accompagna sempre, e dia concretezza e gioia alla nostra fede in te, che sei Dio, que tú eres Dios, que como Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Un segundo momento es el momento de la Eucaristía, propiamente el momento del ofertorio. Se nos ofrece el pan, se nos ofrece el vino. Es decir, la Eucaristía que Jesús nos deja como su presencia real y permanente, el lugar del encuentro a través del sacramento. Nos ofrece el pan en este momento como fruto del trabajo, del esfuerzo y sacrificio del hombre. Junto al pan se nos ofrece también el vino, que es el fruto de la vid,
fruto del trabajo, fruto del esfuerzo y el sacrificio del hombre. La incensación como signo de solemnidad, como signo de adoración a Jesús, que se presenta a través del pan y del vino, el lugar donde se está celebrando es el lugar del altar de los Reyes Magos, el lugar donde los Reyes Magos, como decíamos en la reflexión del Padre Custodio, vienen a ofrecerlo todo. Ofrecen el incienso con el cual se inciensa el altar, el oro, la mirra. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Omnipotente. Le nostre offerte, o Padre, siano degne dell'ofertorio che qui celebriamo. Tu che nel Natale ci hai rivelato il Cristo uomo e Dio, fa che nel pane e vino da te consacrati partecipiamo alla sua vita immortale. Che attraverso il pane e del vino nosotros podamos participar della vita immortale di Cristo. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Il momento dell'epiclesis. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato, nel mistero del Verbo incarnato è apparsa a chi apareció a los ojos del mundo la luce nuova, la luz nueva, del fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, para que conociendo a Dios visiblemente, a través suyo podamos ser testigos de su amor. Nosotros unidos a las voces de los ángeles y arcángeles y a la multitud de credentes y coros celestes, cantamos con voz incesante el himno de la tua gloria. Cantamos el santo como signo de alabanza y reconocimiento a Dios que es Padre, el Dios Padre y misericordioso, que se nos ha revelado a través de su Hijo Jesús, hecho niño.
Padre, nel momento della consacrazione, di ogni santità, santifica questi doni con le fusioni. Momento in che il pan deja di essere pan per convertirsi nel corpo di Cristo, e la sangre deja di essere sangre, e il vino deja di essere vino per convertirsi nella sangre di Cristo. Nel momento más importante, il momento centrale dell'Eucaristia. E mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Este es el mio cuerpo ofrecido en sacrificio por ustedes. Dopo la cena, luego de la cena, allo stesso modo, del mismo modo, toma el cáliz y da gracias a Dios. Lo entrega a los discípulos y les dice: Este es el mio sangre per la nueva y eterna alianza, derramada por ustedes y por todos los hombres en remisión de los pecados. Hagan esto en memoria de mí. Mistero della fede. Misterio della fe. Annunciamo tu morte, proclamiamo tu resurrezione. Ven, Signor Gesù. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel luogo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, il Patriarca Pier Battista e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati Ricordamos di tutti i benefattori hermanos difuntos, di Terra Santa de manera particolare a tutti i defunti che si affidano alla Tua clemenza. Ammettili a godere la luce del Tuo volto. Che se encomiendan a nostre orazioni. Ricordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, in Cristo a te Dio Padre Onnipotente, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per i secoli dei secoli. Amen. Precepti salutari. Nos preparamos ahora para el rezo del Padre Nuestro, que es la oración de todos y cada uno de nosotros. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Libera
Liberaci, o Signore, dal Liberano, Signore, da tutti i mali, e concedi la pace ai nostri figli, e con l'aiuto del tuo amore staremo sempre liberi dal tuo peccato, nell'attesa che si compia la speranza che si cumple, che venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, perdonami i passi, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede dei nostri peccati, ma alla fede dell'Iglesia, e regalare unità di pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e reinas allo siglo della pace del Signore sia sempre con voi. La pace del Signore sia sempre con nosotros. Es precisamente la paz que nace en este lugar, el príncipe de la paz. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha cumplido prodigios. El Señor le ha dado la victoria y su brazo santo nos ha fortalecido. El Señor nos ha manifestado la salvación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos encontramos ahora en el momento de la comunión. El pan, que es el cuerpo de Cristo, y la sangre, que es la sangre de Cristo, que es el alimento, la bebida para la vida eterna. Propio en este lugar, tiene una característica muy particular. Porque en este lugar ha nacido para nosotros el niño. Un hijo que ha estado donado por el Padre. En este lugar toda la tierra ha visto la salvación de nuestro Dios. Es en este lugar donde el Señor ha manifestado la salvación a los hombres. A los ojos de los pueblos se ha revelado la gran justicia. Es en este lugar que el Señor ha recordado el gran amor, su fidelidad con la casa de Israel. El Verbo se hizo carne, y es aquí, en este lugar santo, donde hemos contemplado la suma gloria. Todos los pueblos han visto aquí, en este lugar,
la salvación de nuestro Dios. En este lugar, sobre nosotros brillará una luz, porque ha nacido para nosotros el Señor. Dios omnipotente será su nombre, el príncipe de la paz, padre de la eternidad, y su reino no tendrá fin. Preghiamo. Oremos. O Dio, che ci hai convocati a celebrare nella gioia oh Dios, que nos has convocado a celebrar la gloria del Redentore, haz que podamos testimoniare el anuncio de la salvación para poder llegar a la gloria de la resurrección. Per Cristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Il Signore vi benedica e vi custodisca. El Señor te bendiga y te custodia. Vi mostri il suo volto e les mostre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Su di voi il suo sguardo e les muestre su mirada y les dé la sua paz. El Señor los bendiga Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agradecemos a todos por vuestra sintonía en esta celebración eucarística que se ha celebrado desde la Gruta de la Natividad por todos y cada uno de los benefactores de la custodia de Tierra Santa. Esta Eucaristía ha sido celebrada por el Padre Francesco Patón, custodio de la Tierra Santa. Queremos agradecer a todos nuestros hermanos y hermanas de Christian Media Center que han hecho posible esta transmisión en directa para todos y cada uno de los canales, como habíamos dicho, de la Sagrada Familia en Estados Unidos, de Maranatha TV en Argentina y el canal Brochero también en Argentina. Que el Señor los bendiga.